Hora 23. Imágenes de los 18 Juegos Bolivarianos que se cumplen en la ciudad de Santa Marta, en Colombia. Imágenes del orgullo boliviano. La nadadora Karen Torres, que hizo historia hoy en esos Juegos y también en la historia de la natación boliviana, al obtener nada menos que la medalla de oro en la competencia de 50 metros estilo libre. El instante en que se cumple ese momento que espera todo deportista, la victoria. Las repercusiones, un tuit del presidente Evo Morales que ha felicitado a la nadadora Karen Torres. Dice el mensaje: muy orgulloso de nuestra compatriota Karen Torres, que ganó la medalla de oro en los 50 metros libres de hoy. El mensaje del presidente del Estado Plurinacional, que se ha sumado a otros que han llegado desde distintas partes del país y desde distintos ámbitos, no solamente el deportivo, para felicitar a nuestra compatriota. Vamos a escuchar las declaraciones, desde luego emocionadas, de Karen luego de la competencia, cuando festejaba la obtención de ese gran logro personal, que también es un logro para el país. La vemos y la escuchamos. Karen, ¿cómo te sientes? Muy contenta, la verdad todavía no me lo creo, no asimilo que gane el oro para Bolivia, el oro tan esperado, y bueno, con una marca que además de ser récord bolivariano, es una marca que no podía creer, o sea, cuando vi en la pantalla. Coméntanos cómo fue tu marca. Bueno, empecé la carrera con la colombiana, pelearla, sabía que ella venía con el mejor tiempo de la mañana. Bueno, peleé al máximo, primero ella salió antes que yo, luego la igualé a los 25 y ya después la pasé. Pero cuando llegué a la pared no podía creer que ese era mi tiempo. Y bueno, me cuesta asimilar todavía que gané el oro. No solo a ti, ¿no? Sino a nosotros también, porque la piel se nos enchina antes de llegar. No sabes cómo hemos gritado. Sí, la verdad muy contenta, vi la reacción de todos ustedes, vi la pantalla, no podía creer, récord bolivariano, estoy muy, muy, muy feliz. ¿Y es que tú nos diste la primera medalla? Sí, bueno, tenía la medalla en la mente, entré con la idea de pelear la medalla de oro y muy, muy contenta por darle la primera medalla. La ceremonia de premiación. Imagino que ayer también. El 1500 metros libre masculino. Sí, y ayer tenía buenas sensaciones en el agua, la marca salió muy buena también, entonces me daba más esperanzas para el día de hoy hacer una muy buena marca. ¿Hay algo para decirle a la gente acá? Que muchas gracias por apoyarme, a todos los que creen en mí, a todos los que siempre han creído en mí, a las empresas que me apoyan, como Rexona, con la marca Rexona, y a otras empresas y becas del comité y de Cochabamba. A través del comité olímpico quiero felicitarte y darte las gracias por darnos la medalla de hoy. Muchas gracias. Karen Torres registró una marca de 25 segundos en los 50 metros estilo libre. No solamente es un récord nacional, es un récord en los Juegos Bolivarianos y además se ubica en un registro entre los 5 mejores que se han registrado en los últimos años a nivel sudamericano. Lo cual, de acuerdo a algunos analistas, determina que Karen Torres sea considerada en el momento y quizás en las últimas décadas como la mejor nadadora boliviana. Tiene 25 años de edad, nació en la ciudad de Cochabamba, obtuvo una medalla de oro en anteriores Juegos Bolivarianos y tiene el plan de sumar más medallas en las competencias que todavía restan por delante en los Juegos Bolivarianos que se cumplen en Santa Marta. Así que felicitaciones, un gran logro para el país que desde luego nos llena de orgullo en esa competencia internacional ante el fracaso de los bolivianos en otros deportes donde no hacemos nada más que papelones. Karen ha hecho la diferencia en la jornada de hoy con esa medalla de oro, que se suma además a la de plata que obtuvo ayer en los 100 metros también en libres, a escasas milésimas de la ganadora, que fue una competidora colombiana. Punto alto para nuestra compatriota. Ha sido una jornada de acontecimientos deportivos, desde luego el más importante ha sido el de la nadadora boliviana, pero no olvidemos que se ha jugado hasta hace pocos minutos el partido de ida de la final de la Copa Libertadores de América entre Gremio de Brasil y Lanús de Argentina, con la victoria para Gremio por 1-0.
Vemos allí justamente el único gol del partido marcado por Cícero a los 82 minutos. Gremio disputa su quinta final de la Copa Libertadores de América. Tiene 2 títulos hasta el momento, a diferencia de Lanús, que nunca ha sido campeón del máximo certamen deportivo futbolístico a nivel sudamericano. El partido de vuelta se va a disputar en Argentina el próximo miércoles, exactamente dentro de una semana. Y para obtener el campeonato de la Copa Libertadores, Lanús debería ganar por 2 goles de diferencia. Un marcador similar al de hoy obligaría a la ejecución de penales. Fin de año y también cerca el final de la Copa Libertadores de América, con esos 2 protagonistas, Gremio y Lanús, solo uno de ellos se llevará el título de campeón. 2 apuntes deportivos para comenzar Hora 23. Les damos la más cordial bienvenida y las buenas noches a este encuentro que tendrá, además de los temas que hemos mencionado, mucho, mucho más. Saludo a Paola Sánchez, que tiene ya un adelanto de otros aspectos informativos de Hora 23. Paola, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Buenas noches. ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Así es, esta noche tenemos una variedad de temas por abordar y los miércoles se caracterizan porque desarrollamos temas relacionados con el área de la salud. Hablaremos de los métodos anticonceptivos permanentes. Ustedes los conocen mejor como la vasectomía o la ligadura de trompas, por ejemplo. Bueno, queda claro que el uso de los métodos anticonceptivos remonta hasta la antigüedad. Existen incluso textos bíblicos que nos hablan de ellos y de aquellas formas que se utilizaban para evitar la fecundación. Pero también queda claro que existen muchos mitos en realidad acerca de los métodos anticonceptivos. Es por eso que esta noche hablaremos de ellos y conoceremos los mitos y también las verdades y sobre todo de estos métodos permanentes que son la elección cuando una pareja decide no tener más hijos. Así que bienvenidos a todos y vamos contigo, Juan Pablo. Gracias, Paola. Mencionamos otro de los temas de Hora 23. Seguramente ustedes recuerdan que a principios de este mes, noviembre, el Tribunal Constitucional emitió un polémico fallo que, de acuerdo al grupo de personas trans, afectaba sus derechos. El Poder Ejecutivo planteó una consulta y hoy se ha conocido el resultado. El Tribunal Constitucional Plurinacional ha realizado un acto de aclaración, mediante el cual se establece que los trans gozan de todos los derechos, sin embargo, que no afecten a terceros. ¿Qué significa que no afecten a terceros? De acuerdo a una inicial explicación que aún está por complementarse, esto significaría que gozan de todos los derechos individuales y políticos, pero posiblemente no tienen la facilidad o el derecho de adoptar hijos en una unión familiar. Trataremos el tema con uno de los representantes de este grupo trans para ver cuáles son las repercusiones de un tema que, sin embargo, aún no ha concluido, incluso con el fallo aclaratorio del Tribunal Constitucional. Bueno, ya para introducirnos en el tema principal, hablamos de aquellas parejas que deciden no tener más hijos y recurren a la ligadura de trompas o también a la vasectomía. Es momento de conocer más acerca de estos métodos. Seguramente con el pasar del tiempo y con los hijos que tiene, es probable que haya pensado en dejar de procrear. Y para esto existen métodos anticonceptivos como el preservativo o pastillas anticonceptivas. Sin embargo, la vasectomía y la ligadura de trompas son métodos que usted puede aplicar, considerados como permanentes. Para entender un poco de cómo funciona la vasectomía, hablaremos de la eyaculación. Si un espermatozoide se une con el óvulo de una mujer, esta puede quedar embarazada. Durante una vasectomía, se bloquean los conductos deferentes. Después de la cirugía, el hombre seguirá eyaculando, pero no liberará espermatozoides. La ligadura de trompas es una técnica con la que se efectúan 2 pequeñas incisiones, una a nivel del ombligo y otra a nivel púbico, por las que se introducen los instrumentos necesarios para cortar y ligar las trompas. La ligadura impide el paso del óvulo, evitando un embarazo. Los efectos que debe tomar en cuenta después de realizarse una ligadura de trompa es que los ovarios continuarán funcionando normalmente, no se experimentarán cambios físicos, el riesgo de embarazo es mínimo. Sin embargo, se dieron casos en los últimos años de mujeres embarazadas después de una ligadura de trompa. Muchos
hombres disfrutan más del sexo después de realizarse una vasectomía, porque ya no deben preocuparse de que su pareja pueda quedar embarazada. Sin embargo, algunos hombres pueden arrepentirse de haberse realizado una vasectomía. Antes de realizársela, debe pensarlo seriamente, en especial si es joven y no tiene hijos. La vasectomía y la ligadura de trompas pueden ser una buena opción si está seguro de que no desea tener hijos en un futuro, si el embarazo será un riesgo para la salud de su pareja, si no puede o no desea usar otros métodos anticonceptivos. Un punto que se debe entender en estos métodos anticonceptivos llamados permanentes no le dará la protección en las enfermedades de transmisión sexual como clamidia, gonorrea, verrugas genitales, herpes, sífilis o VIH. Debe usar un preservativo cada vez que tenga relaciones sexuales, incluso si le realizaron una vasectomía o ligadura de trompas. Bueno, como ya es de costumbre, los días miércoles sobrepasamos el récord de comentarios, de opiniones y de preguntas también. Y esperamos la misma respuesta para esta noche a través de nuestras redes sociales y de nuestra página de Facebook Hora 23, donde ya se encuentran disponibles nuestras publicaciones. ¿Cómo puede hacer usted para participar? Bueno, se dirige hasta la publicación y puede comenzar a emitir los comentarios y las preguntas que serán contestadas por nuestros especialistas. Vamos a conocer las siguientes publicaciones que se refieren a los métodos anticonceptivos permanentes. Si tomamos la decisión de que no tendremos hijos biológicos en un futuro, podemos estar listos para la anticoncepción permanente. El siguiente cuadro vamos a conocerlo. Nos dice que la principal ventaja de los anticonceptivos permanentes es que la mayoría de estos métodos garantizan el éxito en un 99.9% de los casos. Ahora, usted se preguntará, ¿los métodos anticonceptivos permanentes, como se los llama, son reversibles o no? Este es un factor importante, ya que es posible que las cosas cambien con el tiempo. En este caso, son los hombres los que tienen la posibilidad de hacerse una vasectomía reversible. Pero si es la mujer la que se somete al tratamiento de la ligadura de trompas, deben estar muy, pero muy seguras en todo momento porque no existe vuelta atrás. Esos son los antecedentes del tema, pero desde luego es un asunto que da para mucho más. Y para hablar del tema contamos con la presencia de tres expertos que desde distintos puntos de vista van a aportar a enriquecer el tratamiento de este tema. Voy a comenzar por mi derecha saludando la presencia del doctor Winston Usín, médico ginecólogo y sexólogo. Buenas noches y como siempre bienvenido. Buenas noches y realmente un placer estar acá. Bueno, pues el tema es interesante y estamos para hacerlo. Enseguida lo vamos a profundizar. Vamos ahora por la derecha, el licenciado Gary Zavala, psicólogo. Buenas noches y la misma bienvenida. ¿Cómo está? Muy buenas noches, un saludo a todo su público. Muy buenas noches. Y por último, la presencia del doctor Fernando Álvarez, médico ginecólogo y gerente regional de CIES La Paz. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación y para hablar sobre un tema muy importante. Mencionábamos en la nota, Paola, que existen, de acuerdo a lo que informábamos, dos opciones de anticoncepción permanente, ¿verdad? Así es, hablamos también de aquellas opciones para los hombres y para las mujeres, Juan Pablo, y como decía en la publicación, es una decisión muy importante y hay que tomar muy en cuenta que no podamos cambiar de opinión en un futuro, porque en el caso de las mujeres no es reversible, no hay vuelta atrás. Exactamente, es lo que vamos a profundizar entre otros temas. Pero conversaba con el doctor Álvarez Paola antes de comenzar la entrevista y me decía que hay una tercera opción además de las dos que hemos mencionado. ¿Es así, doctor? ¿Cuál es la denominación y cuáles son sus características? Bueno, hay un método anticonceptivo que se llama ESURE. El ESURE es un método que se lo puede colocar a través de una histeroscopía, que es un procedimiento endoscópico, donde se introduce a través del útero este método anticonceptivo. Es similar a más o menos las características de un resorte y se libera el dispositivo en las trompas uterinas. De esa forma origina que se fibrosen las trompas uterinas y origina la obstrucción de las trompas y es considerado como un método definitivo también, ¿no? Esos son los tres, Paola.
Ahí ya tenemos entonces un poco de conocimiento acerca de estas tres opciones que existe para la anticoncepción permanente. Pero cuando comenzamos a hablar de la anticoncepción permanente, doctor, actualmente es muy frecuente que las parejas decidan realizarse algunas intervenciones para que el hombre o la mujer ya no pueda tener más hijos en el futuro. Bueno, es un tema de derechos que nosotros estamos pues como institución para informar sobre la diversa gama de métodos anticonceptivos modernos y definitivos. Y dentro de los métodos definitivos, pues existen tanto la ligadura de trompas en las mujeres, o también denominada como anticoncepción quirúrgica voluntaria, y también en los varones lo que se llama la vasectomía, y lo que les decía, la ESURE, que es la colocación de este dispositivo a nivel de las trompas. Definitivamente, una vez que una persona ha recibido una orientación, ha recibido una información completa sobre el método anticonceptivo, podrá elegir una u otra opción para que se pueda colocar algún método o se pueda hacer algún tratamiento quirúrgico, que antes considerábamos como definitivos, es decir, que ya no eran reversibles. Actualmente hay técnicas ya de microcirugía que pueden recanalizar las trompas, en el caso de las mujeres, o recanalizar los conductos deferentes, en el caso de los varones. Lo de definitivo entonces suena casi algo anticuado. Ya actualmente sí hay técnicas modernas, técnicas de microcirugía que podemos realizarlas, y de hecho las realizamos en la clínica de CIES para permeabilizar nuevamente el tema de las trompas uterinas. Doctor Usina, ¿en qué casos se recomienda a las parejas o individualmente que se recurra a estos métodos anticonceptivos permanentes? ¿Cuáles son las recomendaciones y cuál es la figura o el tipo de pareja o de persona individual que puede someterse o que se recomienda que se someta a esta perspectiva? Bueno, el doctor habló de la anticoncepción de voluntaria quirúrgica, ¿no? Esa va a ser una respuesta de cada persona a optar directamente el método anticonceptivo. Y en este caso podría ser la posibilidad de que la persona decida no tener hijos porque es voluntario y diga que no. Sin embargo, hay situaciones muy especiales en las cuales sí se recomienda la posibilidad de que haya una posibilidad de ligadura, etcétera. ¿Cuáles son? Por ejemplo, una mujer que haya tenido sus gestaciones que hayan terminado en cesáreas y que directamente estas cesáreas hayan determinado de que haya riesgo futuro de que ese útero no esté en las mejores condiciones o no llegue a terminación de una gestación. Hablamos generalmente cuando están por encima de 3 cesáreas, ¿sí? ¿Por qué? Porque directamente han sido muchos procesos quirúrgicos que han ido deteriorando y no siempre han sido de la mejor manera llevados para la posibilidad de tener sus hijos. Y que ya una cuarta cesárea ponga en riesgo la vida de la mujer, o incluso una quinta cesárea, que sí, ocasionalmente hemos visto, pero que lleva un embarazo de muy alto riesgo. Y bueno, esta situación determina que sea la causa. Otras personas que hayan determinado ya, supóngase que sea una familia que tengan, que hayan llegado al tope, entre ellos que hablen, ya no queremos más hijos y queremos, además de tener nuestra familia, gozar nuestra vida sexual adecuadamente. Entonces esta situación ha determinado que ellos tomen una decisión para que ya sea el hombre o la mujer puedan adoptar este método de voluntario, quirúrgico. Situaciones que determinan además otras patologías, y entre estas patologías que pueden ser no solamente relacionadas a los órganos sexuales, sino que además tengan problemas relacionados a enfermedades, cosas relacionadas a la parte ginecológica, por ejemplo, endometriosis que sean muy severas, enfermedades pélvicas inflamatorias muy severas, donde directamente están llevando a un riesgo muy importante en la vida de la mujer. Muy bien, licenciado Zavala, esta es una decisión tal vez un poco difícil en determinado momento para una pareja. Hay varios aspectos que se deben tomar en cuenta y además es una decisión que se debe tomar entre los dos, donde ambos estén de acuerdo, y también lo más difícil es decidir si el hombre es el que va a realizarse la vasectomía o es la mujer la que se realizará la ligadura de trompas. Definitivamente es un tema que incluye, involucra a ambas personas.
si bien se parte por el derecho que cada quien tiene la capacidad para decidir sobre su cuerpo, pero cuando estás viviendo en pareja es tomar la decisión quién lo va a hacer y para qué lo estamos haciendo, bajo qué condiciones. A veces es pensar, no, ya tenemos muchos hijos y ya solamente es eso. Pero en el caso de los hombres, muchas veces el saber que no vas a poder volver a tener hijos puede cuestionar tu virilidad. No, ya cuestiona tu capacidad de procreación, porque es el tema. No, los hombres generalmente estamos sancionados o seguidos socialmente por el tema de si tienes un hijo, dos hijos. Esta capacidad reproductiva es muy marcada en los hombres, ¿no? Por eso es que tú ves que un hombre puede tener tres, cuatro familias y en cada familia tener hijos. Entonces, el no poder tener esta capacidad es realmente necesita, como bien lo decía Fernando, en el CIE se les da la información respectiva, porque es algo que tiene que realmente trabajar. Y en el caso de la mujer, puede ser, más allá del tema de reproductivo, es un tema de poder controlar una natalidad que ella no la controla, que puede ser el esposo que dice, tengamos un hijo, tengamos otro, pero ya ha tenido cesáreas, como ha dicho el doctor, ¿no? Yo tengo muchas cesáreas y es recomendación del médico que ya me haga una ligadura porque los hijos y mi salud está corriendo riesgo. Entonces, muchas veces los hombres, a raíz del tema de violencia por el machismo, una forma de controlar a la pareja que tienen es embarazándola constantemente. Entonces, por eso es importante que, si bien tienen este derecho individual, se lo trabaje en pareja para un bien de la pareja, de la familia, para que realmente no haya el que tú has hecho. Porque uno le puede decir, la mujer le puede decir, yo me voy a hacer la ligadura de trompas. Claro, tú ya debes tener otro hombre. Ya has debido pensar que tienes otra persona. Ya no quieres. ¿Por qué ya no querrás tener hijos? Entonces, seguramente hay muchos condicionantes y hasta prejuicios, ¿verdad? Doctor Usina, a propósito de lo que se mencionaba aquí hace algún instante, hay algunas ideas erróneas en el campo masculino respecto a las consecuencias de lo que significa este tema. En ese contexto, doctor Álvarez, corrijo, ¿qué sucede cuando un varón decide optar por esa forma de anticoncepción permanente? ¿Pierde algo de virilidad, mucho o nada? Bueno, definitivamente para que una persona pueda optar por un método anticonceptivo definitivo, tiene que recibir una orientación, como decíamos, ¿no? Es una decisión libre, voluntaria e informada la que debe recibir, y una vez que ha recibido eso, pues se le explica todo lo que le puede suceder. Dentro de eso existen ciertos mitos que llamamos, ¿no? Ciertos mitos, porque no va a perder para nada el tema de su virilidad. El que le menciono, o sea, entonces es uno de ellos. Es un mito, porque el hombre para nada pierde su virilidad al tener, al hacerse lo que es una vasectomía. Va a continuar eyaculando, lo único o la única diferencia es de que ya no va a haber la presencia de espermatozoides. Entonces no va a haber la posibilidad de que una persona, de que una mujer pueda llegar a embarazarse. Sin embargo, se mantiene el deseo sexual, no afecta. Mantiene su virilidad, mantiene las erecciones, mantiene las relaciones como usualmente lo hacía, elimina el líquido, pero no hay espermatozoides dentro de lo que es el líquido que va a eliminar. Por lo tanto, no va a haber posibilidad de que pueda llegar a embarazar a una persona. ¿Queda claro? Bueno, existe también una teoría de que cuando un hombre, por ejemplo, se realiza la vasectomía, por lo menos tendría que haber unas 20 eyaculaciones posteriores para que esos conductos queden libres de espermatozoides, porque si es en la primera, segunda, tercera eyaculación, igual podría generarse un embarazo. ¿Eso es cierto, doctor, o estamos hablando de otro mito? No, eso sí realmente es cierto, porque después de que el urólogo, que es el especialista, realiza una vasectomía al varón, tiene que haber mínimamente 30 eyaculaciones. Una vez que se ha producido las 30 eyaculaciones, se hace un conteo espermático, donde ahí se evidencia de que no hay presencia ya de espermatozoides en el semen eyaculado, y por lo tanto ahí sí podría ya tener relaciones sexuales con la pareja sin posibilidad de que la pareja quede embarazada. Pero ¿qué pasa si no se le explica esta situación? E inmediatamente después de la ligadura de la vasectomía, pues el varón tiene relaciones sexuales, todavía en los conductos deferentes hay los espermatozoides, y pues definitivamente puede producirse un embarazo, así el varón ya esté con la vasectomía, porque definitivamente en los conductos quedan todavía los espermatozoides. Doctor Usín, usted nos hablaba hace algunos instantes de algunos requisitos o condiciones mínimas. El tema de la edad, de acuerdo a algunas tendencias, en el caso de las mujeres, no sería recomendable recurrir al método del cual estamos hablando antes de los 35 años de edad. ¿Es correcta esta versión? Bueno, cuando hablamos de personas, hablamos de individualidades.
Y fíjese que yo tengo entre algunas pacientes que tienen algo así de 30 años y tienen 5 a 6 hijos. Entonces, fíjese que directamente esa persona que tiene 6 hijos directamente puede optar ya y tener esa voluntad de decir, yo ya no quiero más hijos. Sin embargo, lo que está pasando ahora con el movimiento general de la población, que principalmente es estudiosa, lleva a que están queriendo ser madres a una edad por encima de los 28, 30 años. Y hay muchas mujeres que por encima de los 35 años no han tenido hijos. Y entonces, más bien estamos llegando al otro componente en una población muy especial donde no pueden embarazarse a esa edad y sí quieren ser madres. Y son problemas incluso hasta de encontrar pareja, etcétera. Entonces, ese es el momento en el cual vemos la individualidad de la persona. Y en la parte psicológica, siempre hablamos del concepto de que la persona que decida tener esta situación tiene que ser muy bien informada y también el concepto de qué es lo que va a pensar él o ella de sí mismo y cómo puede influenciar su pareja sobre ella o sobre él. En muchos de los casos tenemos personas que comienzan a hostigar de cierta manera, bueno, vos ya no sirves, etcétera, y muchas cosas, ¿no? O si no, hay personas que incluso han tenido sus hijos, pero hacen otra familia, y en esa familia pues empieza la presión, quiero tener un hijo. Pero yo tengo 6 hijos. No, ahora es nuestro hogar y yo quiero tener un hijo propio. Y ahí vienen los problemas donde cada persona se va haciendo individual y tiene que optar de acuerdo a lo que se vea. Muy bien. Licenciado Zavala, hablábamos de que cuando se toma la decisión en la pareja de que uno de los dos se realice el método anticonceptivo permanente. Si no se ponen de acuerdo, ¿cómo se afronta esta situación? ¿Ese es un motivo frecuente de problemas en la relación de pareja? Definitivamente va a tener un conflicto a la pareja porque se ha tomado una decisión que involucra al entorno familiar a ambos. Entonces, si bien, como lo decíamos, si bien tienes tú el derecho a decidir sobre tu cuerpo, es una decisión que también tiene que tomar en tu pareja. Lo que se decía, si mi pareja, decide hacerse la ligadura de trompas y por ahí yo no estoy informado, lo más probable es que como hombre te salga todos estos prejuicios, ¿no? De que tienes otro hombre, porque habrás querido tomar esa decisión. Tú nomás decides, y puedes generar que esta persona vaya y busque otra pareja para tener más hijos. En el caso de los hombres, realmente tiene que ser una cosa muy informada, muy trabajada, porque no es solamente que él lo tenga que afrontar personalmente, sino es los amigos, la familia, porque si tarde o temprano, ¿por qué no han tenido más hijos? Es que me he hecho una vasectomía, pero ¿qué ha pasado? O sea, ¿por qué tú no tienes esa capacidad reproductora? Porque se va a medir la capacidad de los hombres, ¿no? Entonces, en esta información que se le da al hombre para la vasectomía, se le tiene que dar diversas opciones o tips para que él pueda afrontar a un entorno, porque este entorno lo va a sancionar de no poder tener más hijos. ¿Cuáles serían esas opciones, esos tips? Bueno, por ejemplo, es el tema de decir, estoy tomando una decisión de cuidar a mi familia y de cuidar un entorno que no me genere mucho gastos financieros o no estoy en la capacidad emocional en este momento de tener más hijos. Uno de los temas fundamentales que las parejas pelean generalmente es el tema de que me hace falta plata para tener o sostener más a mis hijos. Y este es uno de los temas. Este método anticonceptivo permanente, por ejemplo, te permite regularte, te permite tomar el control. Y algo que los hombres no nos han enseñado, tomar el control de nuestra sexualidad. Doctor Álvarez, otro de los mitos que suele mencionarse cuando se habla de este tema tanto en hombres como en mujeres es que la cirugía a la que se someten puede provocar cambios físicos importantes tanto en el hombre como en la mujer. ¿Es así o no se registra ningún tipo de cambio físico destacado? Bueno, también cae dentro de lo que es un mito, porque definitivamente no hay ningún estudio
dentro de lo que es la medicina basada en la evidencia, que demuestre que el hecho de que un varón se haga una vasectomía, una mujer se haga una ligadura de trompas, ocasione o condicione alteraciones hormonales o condicione algunas alteraciones físicas, ¿no? Es decir, hay algunos mitos que dicen, después de la ligadura va a haber una ganancia de peso. Yo a veces les indico, bueno, puede estar ganando de peso porque tal vez usted está más tranquila al saber que no se va a poder embarazar, y el estrés originaba que usted tal vez esté ansiosa y eso ocasionaba que no coma, pero que ahora que está comiendo puede ser que eso esté condicionando la ganancia de peso, pero no relacionada directamente a lo que es el método anticonceptivo, sino más relacionada a cómo la persona ya se siente tal vez más tranquila, ¿no? Doctor Usín, en su caso, y no sé si tiene datos generales, ¿qué porcentaje correspondería a hombres y qué porcentaje a mujeres respecto a la elección de este tipo de sistema de anticoncepción definitiva? Me imagino que las mujeres tienen un porcentaje mayor de recurrir a este sistema, ¿o me equivoco? Bueno, lo que pasa es que cuando hablamos de jóvenes que quieren tener una vida libre de posibles conflictos de hijos, etcétera, muchos plantean, yo tengo 25, 27 años, quiero hacerme una vasectomía, etcétera, ¿no? Y ahí va, por ejemplo, el concepto de hablar con los psicólogos y todo, para poder ubicarlos en el futuro que van a tener. Sin embargo, se habla de que este es uno de los métodos, pequeños dentro del mundo de la anticoncepción, y se habla más o menos de que aproximadamente estamos en un 10% de mujeres que han llegado a esto, pero no solamente por una reacción voluntaria de la anticoncepción, sino porque además se han tomado los conceptos relacionados a el riesgo futuro de su fertilidad. Me decía 10% en el caso de las mujeres, pero en la comparación hombres, varones, mujeres, no, ¿cuál tiene, es el porcentaje? No se tiene una estadística clara en nuestro medio. En algún libro habla de que hay un porcentaje más o menos de un 3 a 5%, pero no tenemos estudios en nuestro medio. Muy bien, tenemos varias consultas en las redes sociales. Voy con Paola para conocer algunas de ellas y desde luego obtener la respuesta de los especialistas que nos acompañan. Adelante, Paola. Muy bien, gracias, Juan Pablo. Es momento de despejar todas las dudas de nuestros seguidores, y esta noche nos escriben varios de ellos y es momento de conocer todos sus comentarios y preguntas. Álvaro Gómez nos escribe y nos dice, hablen sobre la vasectomía, costos y demás, para que la gente entienda que en Bolivia necesitamos niños de calidad, no cantidad. Hay gente que no debe reproducirse. Doctor Lucín, vamos a despejar esta duda acerca de la vasectomía, cuáles son los costos aproximados y los aspectos que deben tomar en cuenta los hombres y en la pareja antes de llevar a cabo esta intervención. Que hay en este momento programas que están siendo expuestos. Sí. E incluso en el CIES estamos planteando la posibilidad de que haya un programa de que los costos sean quirúrgicos, sean gratuitos. En el caso de una consulta privada, ¿cuál es el costo? El costo generalmente va por encima, si estaríamos hablando privado, estamos hablando de aproximadamente unos 800 mil dólares. ¿Tanto en la vasectomía como en la ligadura, o hay una diferencia? Depende, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, en el caso de una ligadura que esté relacionada al concepto de que la paciente y por su futuro, por su riesgo, esté relacionado a que se haga una ligadura de trompas, pues está correlacionada además de la cesárea, ¿no? Entonces, en esta situación determina ya un cierto plus directamente de una atención de una cesárea y hacer ya la ligadura u otra técnica que esté relacionada a ello, ¿no? Muy bien, gracias, doctor Usín. Esperamos haber despejado todas las dudas de Álvaro Gómez. Vamos con Jacqueline Silva. Ella nos cuenta que tiene 23 años de edad y le ligaron las trompas de Falopio justamente a esa edad. Ya tuvo un hijo por cesárea, además, nos aclara. Doctor Álvarez, ¿cómo ve la situación de Jacqueline? Bueno, mire, definitivamente hay personas que optan por lo que es un método anticonceptivo definitivo.
y después pues cambian de opinión, ¿no? Porque cambió de pareja o porque deciden tener un nuevo bebé. Y ahí es donde entra los nuevos procedimientos. Una recanalización tubárica, que es una microcirugía que se realiza para nuevamente anastomosar, para nuevamente unir las trompas, con la finalidad de que esta persona pueda llegar nuevamente a embarazarse. Antes, con la ligadura de trompa, la opción, si quería tener un bebé, era a través de una fertilización in vitro, un procedimiento de alta complejidad a través del cual podría ella embarazarse. Pero ahora, en la clínica de CIES, estamos haciendo una técnica que se llama recanalización tubárica, que nos permite nuevamente unir las trompas y para que esta persona, que en este caso es joven, pueda nuevamente, si desea, volver a embarazarse. Aunque, ¿no?, en términos económicos debe ser algo costoso. Bueno, en CIES más o menos tratamos de que los costos sean, sí, mucho más económicos que con relación a una cirugía privada, y con la finalidad de que el acceso a las personas de bajos recursos económicos pueda darse, ¿no? Muy bien. Bueno, muy bien. Es momento de conocer también la duda de Rocío Sirpa. Ella nos escribe esta noche y nos dice que se ligó las trompas a los 19 años de edad y su ginecóloga le dijo que posiblemente se embarace después de 15 a 30 años. ¿Es cierto? Dejen claro que ya tiene dos hijos, doctor Usín. Bueno, lo que pasa es que si estamos hablando de una ligadura, depende incluso de la técnica que se haya utilizado, ¿no? El concepto de ligadura es un concepto general, ¿no? Pero incluso hay técnicas, por ejemplo, en la cual se ha retirado toda la trompa. O sea, se han retirado las dos trompas. Y la posibilidad de que directamente tengamos una posibilidad de que se embarace sin hacer fertilización en esta paciente es nula. Ahora, hay otras técnicas, por ejemplo, que se introduce básicamente parte de la trompa dentro del útero y se deja completamente sin comunicación el ovario para que pueda un óvulo llegar a comunicarse con el útero. En este caso también es nula la situación. Hay algunos casos muy raros en los cuales hay la recanalización de la trompa en forma espontánea, pero son casos rarísimos. Y por esa razón creo que, como habló el doctor Álvarez, la posibilidad de que se tenga la microcirugía para recanalización está latente. Licenciado Zavala, escuchábamos y veíamos los comentarios que se generaban en las redes. Personas de 19, 23 años de edad, muy jóvenes, que recurren a este método de anticoncepción definitiva. ¿Es recomendable para una adolescente, para una jovencita, recurrir a este sistema, o se necesita cierto grado de madurez ante una decisión que desde luego no es banal? Definitivamente aquí necesitamos una decisión muy madura y muy personal, ¿no? A los 19, tal vez 19, 23 años, todavía va a influir lo que te diga la mamá, lo que te diga la abuela. Realmente es, mira, ya te has embarazado una vez y no queremos que vuelvas, tal vez ha sido un embarazo no planificado, no ha sido bajo una lógica que la familia esperaba, no queremos que vuelva a pasar, así que te vas a ligar. O tal vez al médico le dicen, no le va a avisar nada y usted la tiene que ligar, porque lo están haciendo tal vez en un ambiente muy privado, en unas clínicas donde ellos están pagando. Entonces se puede dar este efecto, pero esto realmente va a dañar primero la relación de esta adolescente mamá o joven mamá a futuro con su familia. No, hasta se puede inviabilizar una nueva pareja, a menos que encuentre una pareja que te diga, si yo tampoco quisiera tener hijos, ¿no? Entonces, esa forma realmente, muchas veces los papás toman decisiones por los hijos o por las hijas pensando que es lo mejor para ellos, pero tenemos que tomar en cuenta que el tema de la reproducción, el ser humano somos seres gregarios, somos seres comunitarios, estamos acostumbrados a vivir en grupo. Entonces no es que todos quieren ser papás y todas quieren ser mamás, pero es el tema de que esa es tu decisión y nadie te la puede imponer, y los papás o las mamás menos, y menos con un método tan radical. A pesar de que pueda ser reversible esto con el tiempo, realmente las familias va a implicar mayor gasto, y eso puede impedir que tú te frustres como persona, no tengas la habilidad para generar una nueva pareja y sientas que tu vida se ha acabado por no poder ser reproductiva a lo largo de tu vida. Justamente lo que nombraba el licenciado Zavala, los gastos que se pueden generar con estos métodos que en adelante se quisieran revertir. Doctor Álvarez, ¿es muy costoso realizar una cirugía para revertir estos métodos anticonceptivos permanentes, por ejemplo? ¿Y en todos los casos es posible, o hay casos en los cuales ya no es posible? Bueno, como decía, pues hay la posibilidad de revertir el procedimiento.
En la clínica de CIES, de hecho, tenemos una nueva técnica microquirúrgica a través del cual podemos realizar la recanalización de la trompa, pero hay que cumplir ciertos requisitos. Dentro de los requisitos, por ejemplo, una persona no mayor de 40 años, porque si ya es mayor de 40 años, tratar de recanalizar las trompas no va a resultar efectiva. Otro de los requisitos es que no haya pasado más de 10 años de la recanalización, porque si ya pasó mucho tiempo, pues existe más fibrosis, más complicación. Y otro, como decía el doctor Usino, o sea, hay, dependiendo de la técnica, ¿no? ¿Qué pasa si le sacaron toda la trompa? Entonces ahí no va a haber ninguna posibilidad, ninguna forma de reconstituir ninguna trompa. Pero sí, la gran mayoría de los casos se emplea una técnica donde se dejan las trompas y solamente un segmento de la trompa se separa, se liga y se corta. Entonces, en esos casos sí permite esta técnica favorecer a lo que es la recanalización de las trompas. Ahora, doctor Usín, tal vez estamos cometiendo una omisión si no aclaramos lo siguiente. La anticoncepción definitiva es una decisión radical y quizás sea última dependiendo de los casos, como usted bien explicaba. Y la omisión quizás sea no mencionar que existen otras opciones de anticoncepción que no son definitivas, que tienen muchas posibilidades y que quizás sean la opción más inmediata para la mayor parte de las mujeres y desde luego de los hombres. Creo que definitivamente este es el elemento de partida para optar directamente el concepto de reproductividad en una persona y en la pareja, ¿no? Entonces hablamos básicamente de aquellos métodos anticonceptivos que están relacionados, por ejemplo, a los naturales, con una buena explicación, con una concientización de lo que están haciendo, de la posibilidad incluso de hasta una eyaculación externa, cuando una persona sepa cuándo está en un estado de excitación, cuándo está en un estado de inminencia y cuándo está eyaculando, ¿no? Luego tendríamos que hablar ya de los métodos que cada persona va a optar, por ejemplo, el uso, que para mí el elemento más importante de anticoncepción es el preservativo, porque no solamente estoy cuidando la posibilidad de un embarazo, sino de adquirir una enfermedad de transmisión sexual. Y cuando hablamos, por ejemplo, de este del tema que estamos hablando, del AQV, el hecho de que la persona no pueda en un momento determinado embarazarse, no debemos olvidar que sí puede adquirir enfermedades de transmisión sexual que pueden ser compañeras por toda su vida, ¿no? Y también estamos hablando... acabar con su vida. O acabar con su vida. Y no solamente la vida de ella, ¿no? O de él, sino la vida de la familia. Entonces estamos hablando de un aspecto mucho más ampliado. Estamos hablando, después podemos hablar de los métodos hormonales, podemos hablar básicamente de los métodos de madera. Entre estos también podríamos hablar el concepto de los dispositivos intrauterinos y todo ello, donde directamente la información que debe llevarse la persona para adoptar directamente métodos de anticoncepción debería ser amplio, basándonos de estos iniciales para adoptar directamente una QV tanto masculina como femenina. Y de acuerdo a ello, realmente ver su reversibilidad o no, su reversibilidad de cada uno de los métodos. Bien, hablando de la reversibilidad justamente de estos métodos, doctor Álvarez, usted nos hablaba del dispositivo Esura, que se usa bastante ahora como método anticonceptivo permanente. Bueno, no sé si bastante, usted ya nos aclarará ello. ¿Ese también puede ser reversible? Bueno, es un método que se lo está utilizando mucho en Europa. Por el tema de costos, que hablábamos, está cerca de $3,000 solamente el dispositivo, el Esure, no es accesible a nuestro mercado, y que es un método que es solamente colocado a través de un procedimiento endoscópico que se llama histeroscopía. En este caso, una vez que se libera el dispositivo dentro de lo que es la trompa, porque se introduce por vía endoscópica, estamos viendo el procedimiento, entonces se introduce esa es una histeroscopía, llegamos hasta el ostium de la trompa, que ahí podemos ver ese orificio, es el ostium de la trompa, y ahí a nivel de los ostios de la trompa se introduce por vía histeroscópica el Esure, que es parecido a un resorte más o menos, y lo que va a hacer este dispositivo es que va a producir una fibrosis, es decir, va a producir un tejido compacto que va a obstruir la trompa, y el retirar el Esure definitivamente es imposible, ¿no? Ese es el Esure, ¿no? Que digamos. Entonces,
Este esure, una vez que se lo libera y se lo libera ahí, se lo está introduciendo y se lo está liberando en lo que es el ostium de la trompa. Y una vez que se lo libera, al poco tiempo va a producir una reacción inflamatoria. Como decía, esa reacción inflamatoria va a originar una fibrosis y posteriormente va a condicionar a que se obstruya esa trompa. Entonces, ya este prácticamente es un definitivo, porque ya retirar ese dispositivo es prácticamente imposible, ¿no? Pese a que no es accesible en nuestro medio, ¿cuáles serían los beneficios o los motivos por los cuales se tendría que recurrir al uso de este dispositivo por encima de los otros métodos anticonceptivos permanentes que existen? Bueno, lo que yo digo es de que no hay un método que sea ideal para una persona, ¿no? Es decir, lo que le sirvió para una persona puede ser que no le sirva a la otra persona. Y lo que se ha tratado últimamente es en realizar procedimientos que sean mínimamente invasivos. Mientras una persona tenga una cicatriz que no se observe, pues es mucho mejor. Entonces ahí, por ejemplo, la ligadura de trompas drásticamente cambió a técnicas, por ejemplo, con cirugías abiertas, donde se hacía cortes de 5 o 6 centímetros, a mini laparotomías con técnicas de 1 centímetro, después a lo que es la laparoscopía y después a hacer la técnica a través de lo que se llama una culotomía posterior, es decir, por vía vaginal se llega a ligar las trompas. Entonces, de esa forma no se evidencia ninguna cicatriz. Lo mismo sucede en el caso del varón, porque comenzó con una cirugía abierta, ahora se llama una vasectomía sin bisturí, porque son instrumental muy fino que apenas diseca un poco la parte del testículo, llega al conducto deferente, lo liga y después no requiere ni siquiera colocarle un punto de sutura al varón, y son procedimientos que los hacemos prácticamente ambulatorios. Y por último, llega el método de la esure, donde a través de la histeroscopía, donde ahí definitivamente no hay ningún corte que se le realice y es un procedimiento ambulatorio, o sea, se le coloca el esure y al poco tiempo la mujer se va a su casa y sin problemas, sin complicaciones. Y esos son los cambios que se han presentado, y por eso es que hay nuevos métodos, hay nuevas técnicas para colocar en los métodos, ¿no? Tenemos 2 minutos para acabar la entrevista. Entraremos una ronda de recomendaciones finales. Comenzaremos por el licenciado Zavala. ¿Cuál es la recomendación que usted formularía a las personas que están por optar por esta opción que hemos estado analizando en estos minutos? Lo más importante es recibir la información y tener la mayor información posible y realmente ser capaz de asumir la decisión que estás tomando para no posteriormente echarte la culpa o responsabilizar a otra persona de lo que has decidido, porque lo has hecho por el bien personal y por el bien de tu familia. Doctor Usín, sus recomendaciones y consejos finales. Bueno, primero que cada uno es un ser humano que directamente tiene que ser respetado de acuerdo a su decisión. Sin embargo, cuando estamos hablando de familia, estamos hablando de que tiene que ser conversado por la familia. Y cuando hablamos de la familia, me estoy refiriendo a la pareja, en realidad. Y bajo estas características, como decía el licenciado, es imprescindible la información. La información no solamente de uno, sino la información de la pareja. Muy bien, para cerrar su participación, doctor Álvarez, ya formuló algunas observaciones y recomendaciones. Podríamos cerrar con el dato del CIES, que entiendo está promoviendo la instalación de dispensadores de condones y a la vez está iniciando una campaña para promover, para quienes así lo deseen, la opción de la anticoncepción definitiva. Bueno, lo que hacemos como CIES es justamente realizar actividades informativas, educativas, que logren el empoderamiento de las personas. O sea, el empoderamiento se refiere a un cambio de actitudes y prácticas que beneficien su salud. El colocar dispensadores de preservativos es justamente porque hemos visto que población juvenil está sometida a riesgos de embarazos no deseados, no planificados y a infecciones de transmisión sexual. El que puedan acceder a un condón, a un preservativo, muchas veces es estigmatizado en las farmacias porque definitivamente o los tratan mal o los cuestionan a los jóvenes, y eso crea una barrera. Y los jóvenes que están optando por tener relaciones sin utilizar. ¿Dónde van a instalarlos y van a ser gratuitos? Son
cinco dispensadores que se van a instalar. Son dos que ya se han colocado. Uno está en la UPEA, en el Alto. Otro está en la clínica de CIES del Alto. Y son tres que se van a colocar en los teleféricos, dos, y en el multicine posiblemente, ¿no? Hemos comenzado con la instalación de estos dos dispensadores el 24 de octubre y hasta la segunda semana del mes de diciembre estaríamos colocando los tres restantes. Y muy brevemente, la campaña. Y sobre ahí una campaña que está dirigida al tema de varón, sobre todo para que sea informado sobre lo que es la vasectomía sin bisturí, y estamos promoviéndola de forma gratuita para que más varones puedan acceder a los métodos, sobre todo definitivos, y es un tema más de equidad de género, más de derechos y de una decisión que tiene que ser libre, informada y voluntaria, como decimos. Gracias, doctor, por su participación. Lo mismo al licenciado y al doctor Usín. Creo que han sido criterios valiosos que quizás se pueden sintetizar en tres conceptos. El primero, la madurez para decidir la opción de anticoncepción más adecuada para una persona o para una pareja. Segundo aspecto, la responsabilidad. Y tercero, el asesoramiento de especialistas como los que hemos tenido esta noche en Hora 23. Muy bien, gracias a nuestros invitados y hasta otra oportunidad. Y la tecnología definitivamente avanza cada vez más y no se detiene menos en el área de la medicina, y justamente eso es lo que veremos en el próximo video que proviene de YouTube. El avance de la tecnología en los anticonceptivos. Con eso nos vamos a una pausa. La invasiva vasectomía puede ser una cosa del pasado gracias a una nueva invención creada por el alemán Clemens Wimek. Este es un interruptor de esperma que permitirá a los hombres apagar y prender su fertilidad simplemente accionando un interruptor que se encontrará en el interior de su escroto. Su idea es que los hombres puedan tomar el control personal de los anticonceptivos y no depender exclusivamente de las mujeres. Muchos hombres, cuando deciden no tener hijos, se hacen una cirugía llamada vasectomía que interrumpe la fertilidad de los hombres para siempre y puede ser algo irreversible. Por lo tanto, tienen que sopesar los riesgos asociados a esta cirugía y el deseo de infertilidad a largo plazo. El interruptor de esperma quiere dejar atrás esta duda, permitiendo a los hombres decidir cuándo sí y cuándo no llegue el esperma al pene durante un coito. Según el inventor alemán Clemens Wimek, el interruptor de esperma funciona desviando el flujo de espermatozoides de nuevo a los testículos del hombre una vez que el interruptor se enciende. El dispositivo está programado para ser tan eficaz como la vasectomía, con la única diferencia de que no es permanente. Si el usuario decide que le gustaría llegar a ser fértil de nuevo, el hombre simplemente debe apagar el dispositivo a través de un interruptor que se encuentra en el escroto y la esperma nuevamente podrá ser eyaculada. Según el sitio web oficial, el interruptor de esperma se inserta en el escroto del hombre a través de una cirugía ambulatoria. La compañía afirma que no hay tiempo de inactividad asociado con la inserción. Además, el procedimiento está previsto para tomar solo unos 30 minutos. Sin embargo, se observa que el interruptor de esperma se inserta encendido, lo que permite que el esperma fluya libremente. Una vez que el Wimek SLV se cierra, el esperma se mantendrá presente en los fluidos eyaculatorios durante unos 3 meses o aproximadamente 30 eyaculaciones. Por lo tanto, la compañía insta a los hombres a ver a un urólogo para un análisis de esperma después de un mes para asegurar 100% que todos los espermatozoides están fuera del sistema antes de usar el invento con fines anticonceptivos. Después de 3 a 6 meses que el Wimek SLV esté cerrado, los hombres ya no tienen que tener ninguna preocupación en absoluto en cuanto a si la anticoncepción está funcionando o no. Esto seguirá trabajando hasta que el hombre decida apagar el dispositivo.
Muy bien, ponga atención porque es momento de conocer las noticias más destacadas de la jornada. El ministro de Minería y Metalurgia, César Navarro, confirmó que existe un incremento del 50% de la producción de minerales a nivel nacional, cifra que por lo general se registra durante los tres últimos meses del año. Por otra parte, en el sector cooperativista se tiene hasta un 5% de incremento en los volúmenes de producción, haciendo que el sector minero cierre el año sin déficit a comparación de la pasada gestión. La autoridad gubernamental también informó que desde su cartera ministerial se emitió una resolución que estaría prohibiendo la venta de oro a personas naturales para aplicar un control directo y certero a la producción y venta del mineral aurífero. Bueno, por otra parte, documentos revelan que uno de los amigos y socios de Juan Padí era quien se encargaba de entregar altas sumas de dinero a varias personas. Entre ellas estaría Juan Carlos Gott. El testigo relata que fueron al menos 5 oportunidades en que entregó montos de 350 mil bolivianos a Gott, haciéndose una suma total de 1.750.000 bolivianos. Además, habría entregado otro monto de dinero a William Gott, hermano del brasilero y propietario de una renta car, Juan Carlos Gott, con el fin de crear una sociedad con su constructora. A este le habría entregado 350 mil bolivianos. Sin embargo, la abogada de Juan Carlos Gott niega que su cliente haya recibido algún monto económico de Juan Pari y que este fue implicado sin motivo alguno. A raíz de la denuncia de la existencia de una red de abogados falsificadores en el departamento de Oruro, quienes se encargaban de realizar testimonios y poderes para lograr la devolución de bienes incautados en Dircabi, se han identificado también este tipo de casos en la ciudad de La Paz. Estarían involucrados jueces que dieron curso a estas acciones ilegales, como por ejemplo Marcelo Gutiérrez, director nacional de Dircabi, que dio a conocer esta información y asegura que en las próximas horas se darán a conocer los nombres de autoridades jurisdiccionales que habrían dado lugar a la comisión de estos delitos. Además, informó que en Santa Cruz de la Sierra están en busca de un exfuncionario de Dircabi, mismo que habría hecho un negociado con maquinaria incautada. Bueno, recordemos lo que ocurrió el 9 de noviembre en Sucre, cuando el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional un parágrafo del artículo 2 de la Ley de Identidad de Género. Con esta sentencia, las personas que cambien de identidad sexual no podrían contraer matrimonio ni adoptar niños. Personas que cambien de sexo no podrán contraer matrimonio ni adoptar niños, según el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional, que declaró inconstitucional el artículo 11 en su parágrafo 2 de la Ley de Identidad de Género. Horacio Pope, diputado a nivel nacional. Inconstitucional contraer matrimonio a las personas de mismo sexo, de poder adoptar a esos pseudo matrimonios y la posibilidad de poder acceder a ciertos beneficios como a cuotas en instancias de poder. Es constitucional cambiar la imagen, el nombre y la fotografía. Estos derechos tienen que ver con los derechos de la identidad de las personas, pero no los adquieren todos los derechos, según explicó Pope. Pueden cambiarse simbólicamente la identidad, es decir, ellos pueden reclamar ser el día de mañana otro tipo distinto de persona a la que han nacido, pero eso bajo ningún motivo les da la posibilidad a que sean considerados biológicamente distintos. Esta sentencia se dio a conocer el día de hoy en horas de la tarde en ventanilla única de esta entidad judicial. Esa fue la información que generó una amplia polémica en el país. Tras esa decisión del Tribunal Constitucional, se generó un movimiento de protesta en la comunidad trans e incluso se instaló una huelga de hambre que fue suspendida luego de una acción, un compromiso del presidente del Senado y de la presidenta de la Cámara de Diputados para presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional. Ese compromiso se cumplió. Hoy se conoció la decisión del tribunal que hace una enmienda aclaratoria. Elementos que vamos a tratar hoy con una invitada a la que doy la más cordial bienvenida, Tamara Núñez del Prado, activista de la comunidad trans. Buenas noches, bienvenida Tamara. Buenas noches, muchas gracias por compartir este momento con ustedes y un saludo muy grande a toda la gente que nos está viendo detrás de las pantallas. Paola, decíamos que hoy se ha conocido una nueva información del propio Tribunal Constitucional que hace una aclaración del primer fallo.
Así es, y justamente en la siguiente producción, Juan Pablo, vemos cómo algunos miembros de la comunidad LGTBI se sienten satisfechos con esta aclaración y enmienda que hizo el Tribunal Constitucional Plurinacional. El Tribunal Constitucional Plurinacional envió la respuesta de aclaración y enmienda a la sentencia emitida sobre los derechos de la comunidad GLTBI este miércoles. El documento afirma que la sentencia no vulnera los derechos de este sector de la población y que garantiza los mismos. Después de esta aclaración emitida, los miembros de la comunidad dicen sentirse satisfechos por esta aclaración. Muy bien la aclaración hecha por el Tribunal Constitucional, porque finalmente deja en claro, que valga la redundancia, de que todos los derechos de las personas trans se mantienen vigentes, tanto de las personas que hicieron el cambio antes de que se pronunciara esta acción, esta sentencia, y se mantienen vigentes para todas aquellas personas trans que deseen hacer el cambio en lo posterior. La ley sigue siendo vigente, considera que los derechos de las personas trans no son alterados, esa no fue la intención de la sentencia que pronunció el Tribunal Constitucional el 9 de noviembre, y con lo cual dejan claro también que el carnet de las personas transexuales y transgénero no es simbólico como se estaba manifestando. Si bien afirman estar conformes con respecto a sus derechos, también comenzarán a trabajar en otras normas, como el matrimonio, adopción para este sector. Hemos dicho que vamos a insistir en muchos juicios, en muchos procesos, los cuales vamos a seguir incentivándolos hasta que sean posibles cada uno de ellos. No estamos aquí festejando ni tampoco estamos tristes por esto, porque es un avance más, es parte del proceso. Nos estamos enfrentando a un grupo que es muy irracional y que es muy intolerante, y ante esto vamos a tener que ir a organismos internacionales. Recordará que hace días atrás este sector comenzó a realizar protestas en las calles, ya que decía que sus derechos fueron vulnerados. Por el momento, el estado de emergencia fue levantado. Sin embargo, las acciones legales continuarán en el contexto internacional. En síntesis, el auto aclaratorio del Tribunal Constitucional reconoce los derechos a la comunidad trans, pero, y aquí el pero es importante, establece que se reconocen esos derechos mientras no se afecten a terceros. Tamara, estamos ante una nueva ambigüedad en este autoaclaratorio. Se habla de no afectar los derechos de terceros, pero no se explica específicamente a qué se refiere el tribunal. Creo que la ambigüedad se mantiene. En la sentencia, porque la sentencia, o sea, lo que hemos visto hoy día es la aclaración de una sentencia. En la sentencia misma dice qué actos son afectación a terceros, y pone como ejemplo el tema de la participación en cosas, en actos deportivos. ¿Esto qué significa? Que en actos deportivos una persona trans tiene que decir que es trans para que no pueda competir en desigualdad supuesta entre otra persona que es cisgénero. Esa sería la primera forma de afectar a un tercero. Sí, esa es una forma que pone el tribunal, lo pone escrito, por lo tanto no es teórico, es tácito el tema de la sentencia, ¿no? Pero bueno, asimismo también el Comité Olímpico Internacional tiene ya un protocolo para las personas trans. Si una mujer trans está por más de un año en un tratamiento hormonal femenino, significa que ya no tiene testosterona, por lo tanto tiene igual o menor fuerza que una mujer biológica. Porque la mujer biológica sí tiene testosteronas en algún grado. Por lo tanto, estos testeos y estas acciones se hacen bajo un protocolo del Comité Olímpico. Por lo tanto, no afectarías a un tercero. Lamentablemente, el Tribunal Constitucional no tuvo la capacidad de investigar un poquito más allá. Y bueno, el tema de daños terceros quedó como una ambigüedad, como tú lo dices. Pero estas cosas van a ser solucionadas porque también la aclaración le da el trabajo y la tarea al Poder Legislativo de hacer legislar estos temas que han quedado ambiguos o no claros, porque tampoco la aclaración te quita el derecho al matrimonio o el derecho a adopción, pero tampoco te los prohíbe. Entonces quedan como ambiguos muchas cosas, sobre todo en temas de familia, en temas de deportes, y el tema, había un temita más que ahorita no me estoy acordando, y estas tres cosas son las que tienen que ser trabajadas por el Poder Legislativo. Justamente el tema más sensible, creo, era el de la posible adopción.
que ha quedado un poco en el limbo por los factores que acaba de mencionar. Pero mientras no se despeje totalmente esa duda, teóricamente no estaría la comunidad trans en condiciones de adoptar, hablo de parejas, un menor. Ay, claro, las parejas, porque las personas sí pueden adoptar. Hay que acordarse que el tema, es por eso que hay un poco de, inclusive, de prevaricato por parte del tribunal, puesto que el tema de adopción está en el Código Niño, Niña, Adolescente y en el Código de las Familias. No está en el Código Civil, menos está en la Ley 807. Por lo tanto, va mucho más allá de las atribuciones que se le ha solicitado al tribunal. Y este tema se va a aclarar con un trabajo legislativo a partir de la Asamblea. Bien, Tamara, en determinado momento se veía también que, bueno, se hablaba en realidad de que todos los actuados antes de la sentencia que se dio estarían manteniéndose en vigencia, pero los que son antes de la sentencia, después de esta sentencia que se ha dado, la aclaración que se hizo posteriormente en horas de la mañana, ¿existe alguna dificultad actualmente o cuál es el panorama de aquellas personas que habrían cambiado de identidad, de género o que habrían contraído matrimonio? Mira, justamente el diputado neonazi, el señor Pope. ¿Por qué lo llama neonazi? Porque ha participado en el último encuentro de neonazis en la ciudad de Santiago de Chile. ¿Comprobado? Comprobadísimo. Y el momento que tenga que presentarlo, lo voy a presentar. El tema este es que, bueno, me he perdido en la pregunta. El tema es... Hablábamos de los actuados que se vienen antes de la sentencia. La retroactividad. Exacto. El señor Pope, como el señor Franz, que es el abogado del señor Pope, decían que tenía un carácter retroactivo, puesto que al ser una inconstitucionalidad no se puede dar nada como constitucional o como legal. Pero el jus legendi, que es justamente el que tú actúas bajo tus derechos mientras que se sentía constitucional, te da esa prioridad. Por lo tanto, en la aclaración, el tribunal lo dice que no tiene carácter retroactivo y todas las acciones que competen y que hayan hecho las personas transexuales, las 160 y tantas personas que han hecho antes de la sentencia, tienen todos los derechos irrestrictos porque no les toca. La ley nunca tiene un carácter retroactivo, sobre todo cuando es en derechos fundamentales o beneficia a alguna agrupación que está en situación de vulnerabilidad. Muy bien, entonces queda clara la situación respecto a este punto. Retomando un poco lo que hablabas, Juan Pablo, acerca de la adopción, por ejemplo, y del matrimonio también. Tamara, ¿cuáles son los pasos exactos que se tienen que seguir ahora para llevar a cabo, para seguir luchando con esos objetivos que ustedes tienen como comunidad? ¿Aproximadamente cuánto tiempo podría llevar toda esta lucha y qué expectativas tienen acerca de los resultados, de los posibles resultados? En primer lugar, el último oficio que correspondía dentro de todo el procedimiento constitucional era este auto de aclaración y enmienda. Ya teniéndolo, sabemos cuáles han sido los derechos que han sido limitados o han sido violentados por parte del tribunal. Por lo tanto, ya tenemos qué vamos a ir a pedir dentro de la jurisprudencia internacional, a la Corte Interamericana. No podíamos ir, que nos han quitado todos los derechos fundamentales sin haber esperado este auto, porque era ilógico pedir algo que todavía no se sabía claramente. En este sentido, vamos a comenzar a trabajar ya en los procesos internacionales. Esperemos de aquí a un mes o un mes y medio podamos tener todos los documentos listos. También hay que buscar el financiamiento para poder viajar. Hay que ir hasta Washington, hay que ir a Nueva York, hay que ir a San José de Costa Rica, donde están las cortes correspondientes para ver los temas de derechos humanos. Entonces, es un trabajo que más o menos dura unos 5 años hasta que tengamos el fallo en contra o a favor del Estado boliviano, que de hecho que va a estar a favor de la comunidad, puesto que se ha vulnerado derechos fundamentales dentro de esta Constitución. Presumo que la ambigüedad del fallo que hemos conocido hoy va a seguir generando el debate sobre ese punto crucial, el de la adopción. Hablemos de un caso específico. En su caso, ¿usted tiene pareja? Sí, definitivamente yo tengo pareja. En mi caso es un poco... ¿Pensaron en una adopción, por ejemplo? Un poco más raro de lo común, porque normalmente toda mujer trans es heterosexual. O sea, siempre le gustan los hombres. En mi caso, yo estoy del 2% que soy lesbiana, a mí me gustan las mujeres. Por lo tanto, dos mujeres en Bolivia no se pueden casar, así que no hemos pensado en el matrimonio acá en Bolivia, hemos pensado en nuestro matrimonio en Buenos Aires, que pronto lo vamos a poder hacer efectivo. Y adopción no, porque ella tiene 4 y yo tengo 3. Ya, obviamente 2 de mis niños no viven conmigo, pero aún así
como que casa llena ya para adoptar, no pensaríamos, no hemos pensado en ejercer ese derecho. Circunstancialmente, circunstancialmente son una familia con 7 hijos. Circunstancialmente, sí. En realidad somos 5, son 5 niños y nosotras 2. Entonces es un poco más dificultoso porque no está dentro de nuestros planes de vida. Pero hay otros derechos que son normalmente violentados por parte de un Estado a las parejas homoparentales. Y esos son el derecho de corto plazo, de seguro de corto plazo, el seguro de largo plazo, el tema de herencias, el tema de padres y potestades sobre la familia. Pero antes de esos temas, ahondando un poco más sobre el tema de la adopción, las observaciones que se han conocido hasta ahora apuntan a señalar, por ejemplo, qué referencias morales, éticas y de perspectivas adecuadas de vida puede ofrecer a un menor una pareja trans. La misma que la puedes ofrecer tú, tal cual. Hay las perfecciones, las imperfecciones que puede tener. Yo creo que el Código de las Familias Bolivianas es un código muy, muy amplio y muy poderoso en el sentido de que si tú lees el Código de las Familias, y me gustaría que lo busques ahorita en Google, dice que las familias son hechas por personas. No dice el Código Boliviano que son hechas por mujeres y hombres o dos mujeres o dos hombres, dice personas. Y las personas somos seres humanos que sentimos, queremos y que podemos tener un proyecto de vida juntos. Y el proyecto de vida juntos va a determinar qué es lo que deseas tú y tu pareja sobre una familia. En mi caso yo no quiero adoptar, pero de repente tú sí, porque no has podido tener la opción de tener una familia biológica. Era la discusión un poco con el señor Pope esta mañana en Plaza Murillo. O sea, él decía que la familia es lo intrínseco de la procreación, que tiene que haber, y lo dijo textualmente, y ustedes pueden buscar sus palabras en la discusión conmigo, dijo, tiene que haber un coito entre dos personas para poder procrear y crear prole. Entonces eso significa que, por decirte, nuestra compañera que está acá al lado no tiene matriz porque tuvo un accidente o porque tuvo cáncer, ya no puede reproducir vida, ya no es mujer, pregunto yo. O la compañera que está al frente, detrás del televisor, que nació sin útero, ya no es mujer, por el simple hecho de no tener la capacidad de reproducir. O de repente hemos visto en una entrevista previa en este canal, donde se ha dicho que se puede hacer una vasectomía. Entonces el hombre que no puede procrear a una mujer y crear vida, ¿deja de ser hombre? ¿O esas personas podemos dejar de tener la capacidad de amar, querer y consolidar un proyecto de vida? El proyecto de vida lo hacen dos personas que han decidido vivir juntas, independientemente qué sexo, qué raza, qué clase social, qué religión puedan tener. Familias hay mil y un millones, y es por eso que digo que este Código de las Familias es un código totalmente progresista, porque no habla como el antiguo que decía el Código de la Familia Boliviana. No, dice Códigos de las Familias. Sin embargo, perdón, antes de la pregunta de Paola, disculpa Paola, ¿no generamos una confusión emocional y una crisis que puede ser grave en un menor cuando él no tiene las referencias claras de biológicamente quién es hombre y quién es mujer? ¿Y no le generamos una confusión clara y fregadísima psicológicamente cuando el papá le mete cuernos a la mamá y destruye una familia? ¿O no le generamos un daño enorme al menor de edad cuando existe violencia por parte del padre a la madre? Los tres ejemplos generamos. ¿No le generamos violencia de una u otra manera? El tema no es ese, querido compañero. El tema es cómo nosotros tomamos una decisión en vida. Y yo le aseguro, y estoy totalmente segurísima porque he estudiado mucho, y no solamente en textos y en teoría, lo he visto en mi familia. Mis hijos son niños súper tiernos, súper empoderados, súper inteligentes. Te comen, bueno, Inti come libros de que le leen, ¿no? Pero Lucía, por decirte, te come un libro por semana. Está entre las mejores alumnas, está en un colegio católico porque soy católica y ella es católica. Entonces, ¿qué le estoy generando de daño a mi hija? Si mi hija es una mujer líder, feminista, empoderada, inteligente, una de las mejores 5 alumnas de su curso, de su promoción, ni siquiera de su curso. Entonces, esos son estigmas que tú puedes tener en relación al otro. Pero el otro también ama, quiere, estudia, lee. Es un ser humano completo. Gracias, que no Tamara. Tiene diferencia. Sí, en nada.
Tamara, se habla, bueno, hablamos en este momento acerca de esos hijos que estarían conformados dentro de estas familias, sea conformadas por dos hombres o por dos mujeres, pero también hay quienes, por ejemplo, cuestionan la imagen que se pueda brindar ya a terceras personas, a los compañeros de curso de ese niño, o otras personas que podrían estar en la calle, otras amistades. ¿Tú cómo defiendes ese punto de vista que tienen en contra de este derecho? Son personas intolerantes que no han sabido capaz de abrir sus mentes, de viajar, de tener, de conocer, de experimentar. Yo te aseguro que los niños de mi, los amigos de mis hijos van a la casa, se les prepara pizza, juegan, ven películas, suben. Mi hija no ha tenido ningún problema en su colegio ni con sus amistades, porque las amistades son de mi hija, no son mías. Y mi hija sabe cómo desarrollar la socialización con cualquier persona. O ustedes en este momento no han aprendido a socializar conmigo, o me están discriminando por estar sentada acá. No creo, ¿no? Ninguno de ustedes dos. Entonces, ese aprendizaje de socialización lo aprenden de los padres. Y si los padres son sociales, si los padres son educados y si los padres respetan, los niños también lo van a hacer. Se los aseguro totalmente. Usted nos dice que es una persona tolerante y recomienda tolerancia, ¿verdad? Casi siempre. Pero hay algunas intolerancias que no las acepto, como cuando veo que pegan a una mujer. Por eso varias veces he frenado el auto. En muchas de sus participaciones públicas no hace alarde precisamente de mucha tolerancia. Cuando yo les dije, váyanse cabrones, está refiriéndose a eso. Puede ser un ejemplo. Se los dije con todo amor del mundo y con todo el amor que tiene mi corazón, porque en este país hemos aprendido a convivir entre los diferentes, a vernos entre el Colla y el Camba, a saber que existe una aymara que puede ser presidente o un indio, como le dicen algunos, a saber que pueden haber intelectuales trabajando junto con un indio. Hemos creado un país donde al niño se le ha dado derechos, ser sujeto de derecho y no solamente tutelar de derecho. Se ha hablado sobre leyes con las personas con discapacidad. Se ha abierto leyes para las personas adultos mayores. Se ha dado la ley de identidad de género para las personas transexuales. Es una sociedad donde los 12 últimos años se estuvo creando la igualdad ante la ley para vivir entre las diferentes y entre los diferentes, entre la diversidad, la multiculturalidad, el plurinacionalismo que existe en Bolivia, para que vengan dos o tres tipos intolerantes y vengan a decir que tú no tienes el derecho, y te quitan el derecho, y te dejan en un limbo jurídico donde tú no podías ni firmar un documento, y dejabas de ser ciudadana. Existe toda la rabia revolucionaria y toda la rabia de lucha por un sector que siempre ha sido vilipendiado, pisoteado, y que alguna vez se le ha brindado un derecho y un reconocimiento ante un Estado. Por lo tanto, a todas las personas que sean intolerantes, como el señor Pope, como la señora Maida Paz, como el señor Pablo Kulinski y como alguno de los tres tribunos del Tribunal Constitucional, les voy a decir, están en el país equivocado. En este país estamos para construir. Y ante las desigualdades y ante las injusticias, no solamente voy a levantar mi palabra, voy a levantar mi cuerpo y voy a dar mi pecho, porque esas personas no deberían estar acá. Pero hagámoslo con una tolerancia mutua. Con todo el amor que puede tener una persona revolucionaria. Muy bien. La participación de Tamara, puntos de vista sobre un tema que ha generado debate. El fallo de esta jornada del tribunal ha despejado en algo algunas dudas, pero no completamente. Y la Asamblea Legislativa está encargada de amplificar ese debate para escuchar todas las voces posibles. Hoy hemos conocido una, pero desde luego existen varias visiones del tema. Muchas gracias, Tamara. El debate está abierto. Seguramente en los siguientes meses. Mis redes están abiertas para poder responder. Siempre lo hago, y bueno, siempre hay diferencias, pero en esas diferencias, mientras que haya educación, podemos seguir avanzando. Seguro, Tamara, es otra oportunidad. Nos damos una pausa y ya volvemos con el último bloque de Hora 23. Espérenos. Desde antes de que salga el sol, acompañamos tu día. Te entregamos la información que necesitas. Mostramos el mundo tal y como es. Bolivisión, somos parte de ti. Estamos viendo Hora 23.
Promoción, cortes 2x1, paquetes de novias y quinceañeras, descuentos en cambios de look. Marcelo Ruiz se encuentra en la calle 20 de Octubre y Aspiazú y también amplía sus servicios en la calle 13 de Calacoto y la calle Potosí. Marcelo Ruiz. Estamos en un nuevo sector de Hora 23, ya en la recta final del programa, y vamos a hablar de una iniciativa que se ha presentado hoy ante la Asamblea Legislativa. Se trata de un proyecto de ley denominado Proyecto de Ley de los Derechos Sexuales Reproductivos y de Derecho a Decidir. Por procedimientos legales, es todavía un anteproyecto. ¿Quiénes han sido los gestores de este anteproyecto? Vamos a tratar este tema, vamos a dar respuesta a esa pregunta y otras vinculadas con el asunto. Para ello contamos con la presencia en los estudios de Hora 23 de Lucrecia Ohuaya Choque, representante de la Organización de Mujeres Aymaras del Collasuyo. Doña Lucrecia, buenas noches y bienvenida a Bolivisión. Muchísimas gracias y gracias por el espacio y muy buenas noches a toda la audiencia que nos están viendo por esta prestigioso canal de que nosotros como mujeres estamos acá presentes. Y gracias por la invitación. Y también vengo de la Organización de Mujeres Aymaras de Collasuyo precisamente para demostrar la ley de anteproyecto de ley de derechos sexuales reproductivos. Muy bien, vamos a tratar punto por punto los aspectos más relevantes de este proyecto de ley. Pero primero, antes de hablar del contenido del proyecto, ¿qué organizaciones han participado en la gestación de este anteproyecto? Muy bien, en esto ha sido esto ha empezado el año 2010, se inició desarrollando esta ley de anteproyecto de derechos sexuales, derechos reproductivos, con la Confederación Sindical de Mujeres de Comunidades Interculturales. Muy bien. Apoyado por con IPAS Bolivia, para que esa ley se pueda dar el objetivo de llegar a lo que las mujeres y diferentes organizaciones que estamos, como Alianza de Mujeres que estamos acá. ¿Y la organización a la que usted representa? A la organización a la de que yo presento. Esas han sido las principales gestoras del anteproyecto de ley. Así es. Una vez que hemos identificado a los gestores o impulsores de ese proyecto, la gente se estará preguntando, ¿qué es lo que plantea el anteproyecto de ley que está ya en consideración de la Asamblea Legislativa? Enuméreme, por favor, sus tres principales puntos. Bueno, nosotros exigimos, de acuerdo al artículo 66 de la Constitución Política del Estado, los derechos de las mujeres y hombres. Y también la despenalización del aborto también. Y a la vez también que haya un aborto legal para las mujeres. Y que no se realice los abortos ilegales como en clandestinidad, que muchas mujeres pierden la vida. Aunque este tema de la despenalización del aborto está ya incluido en lo que es la discusión del nuevo Código Penal. ¿Hay alguna diferencia en los planteamientos de ambos documentos? Sí, en este aspecto nosotros como mujeres hemos analizado desde muchos contextos de nuestra realidad de vivencia, ¿no? Son diferentes historias de cada vivencia de cada mujer en los lugares como las mujeres. Dentro de esta ley, lo que cada mujer comenta o cuenta la historia. Entonces, en ese sentido, nosotros vemos que si una mujer lo realiza un aborto así, es penalizada, digamos, de pasado de las tres meses más allá, está por ley penalizada, ¿no? Entonces, también vemos que hay mujeres o niñas que han sido violadas y tienen que dilucidar hasta cierto tiempo, hasta que el niño nace, el bebé, y no se soluciona, digamos, dentro del proceso. ¿Han tomado ustedes contacto con las organizaciones que forman parte de la Asamblea Legislativa para que se dé curso al tratamiento del anteproyecto? ¿Cuál es la receptividad que han tenido, por ejemplo, en el MAS y en otros partidos de oposición? Bueno, en este aspecto, sí, de la oposición. Estamos socializando precisamente para que esa ley pueda ser aprobada. Desde nuestra coyuntura de vivencia de la mujer, en realidad lo que nosotros, hay veces queremos tapar lo que está sucediendo en nuestro país. Vemos
los abortos, y nosotros pedimos a todas las autoridades de que esta ley que nosotros hemos presentado, socializando a nivel de los 9 departamentos, puedan analizar, puedan, dentro del análisis, puedan evaluar y darnos un sí a esta ley que, como autoridades de nuestro país, tienen toda la obligación de velar por nuestros derechos, como es primordial la vida de las mujeres y de los hombres, porque somos recursos humanos que realmente somos importantes en nuestra sociedad. Cuando le preguntaba los tres aspectos fundamentales de este proyecto de ley, usted comenzaba mencionando uno que seguramente ha llamado la atención. Hablaba de respetar los derechos reproductivos, no solamente de la mujer, sino también del hombre. ¿En qué contexto entra la figura del hombre en este documento? Muy bien. En este aspecto siempre es que la mujer... La mujer no se embaraza por arte de magia, sino que hay veces, muchas veces, el varón también es el responsable, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué lo digo esto? Porque, por ejemplo, un poquito esto, ampliándolo, nosotros como mujeres que ahora somos de niña, no se nos han educado con la salud reproductiva, que debemos nosotros ser conscientes de tomar decisión de nuestro cuerpo, cuándo, cómo, por qué y con quién. Desde ese punto de vista, nosotros ponemos en el plan del hombre también, porque debe haber una comunicación dentro del varón y la mujer. Por ejemplo, cuántos hijos tener, cuándo tener, con quién tener y cómo tenerlos. Si están claros los derechos de la mujer, ¿cuáles serían los derechos del hombre en este panorama? Yo creo que el machismo, porque no digo a todos, pero en su mayoría... hay que a las mujeres nos ve como objeto. Aunque ese no es un derecho, el del machismo en el caso de los hombres, quizás sea un prejuicio, ¿verdad? Así es. Entonces, yo como mujer, como madre, yo rogaría, porque esto debe ser tarea de ambos, porque creo que también el hombre es pensante, para no que las mujeres puedan perder la vida, haciéndose una práctica. Porque para mí, de solo pronunciar el aborto, te destruye. Porque no es despampanante ir, bueno, hoy día voy a ir a abortar, sino que también es una toma de decisión tan dolorosa, por X razón, que cuando tienes una razón, un motivo muy fuerte, que te obliga a tomar esta decisión. ¿Cómo se ve en el mundo rural, en el mundo aymara, la figura del aborto? ¿Es aceptado, es practicado, es rechazado? ¿Cuál es la visión de este tema? Lamentablemente es un tabú. Hablar de nuestro cuerpo es un delito, porque no puedes fácilmente expresar como ahora lo expresamos, ya conociendo el conocimiento y de amar nuestro cuerpo, valorar nuestro cuerpo, que sí, nosotras debemos ser tomadoras de decidir de nuestro cuerpo. Sin embargo, es subordinación la de decir, eres su mujer, él es tu marido, tú tienes que hacer todo lo que dice tu marido, no importa, tienes 10 hijos, 2 hijos, pero eres su mujer. Pero no se da el derecho de la toma de decisión de una mujer. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y por qué? Porque es el cuerpo de la mujer. ¿Cree usted que ha cambiado en algo esta percepción en los últimos años? Supuestamente estamos en un proceso de cambio. La perspectiva de los varones en el mundo aymara sobre esa visión pasiva de la mujer, ¿se ha alterado en algo o no ha cambiado? Bueno, este es un proceso realmente de tantos años. Va paso a paso, porque no va a ser un cambio de la noche a la mañana. Va a ser un trabajo... tarea de todos, especialmente de nuestras autoridades, para poder llegar a socializar dentro como seres humanos, de podernos educar con una salud reproductiva sana, respetándonos mutuamente. Creo que esto se va a llegar a una conclusión de realizar como seres humanos.
Ojalá sea así. Lucrecia Huayhua Choque, representante de la Organización de Mujeres Aymaras del Collasuyo, nos ha visitado esta noche. Muchas gracias por su presencia. Se ha presentado el anteproyecto de ley de los derechos sexuales, reproductivos y derecho a decidir. Usted nos informará ya en el futuro cuál es la evolución del tratamiento de este anteproyecto en la Asamblea Legislativa. Gracias por su presencia. Muchísimas gracias. Agradezco por prestarme este prestigioso canal. Y también a su persona, sigan adelante. Y creo que también a todas las que están acá presentes dentro de los canales que estamos saliendo, ayúdenos para que nosotros podamos vivir en armonía, en paz, en equilibrio. Porque creo que el hombre y la mujer somos seres humanos que sabemos razonar, que sabemos entender. Si nosotros desde nuestra perspectiva nos educamos desde niña, sabiendo y conociendo nuestro cuerpo, valorándonos y amándonos y respetándonos, creo que son valores esenciales para llegar a un no cometido. Si nos informamos y tenemos muchos conocimientos para evitar ese tipo de que nosotros nos duele para llegar en una vida digna, de armonía y paz. Con ese mensaje nos vamos a un paréntesis y luego ya estamos en el tramo final de Hora 23. Lo último lo tienes primero en Mega Fashion Manía, colección Primavera-Verano 2018. Estamos ubicados en el Shopping Norte, tercer nivel, zona central.